Querido vicario general, vicarios episcopales, justísimo señor Deán, queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, hermanos y hermanas, todos. Nos ha reunido esta noche nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en esta advocación que tanto llena nuestro corazón y que tanto dice a nuestra vida, la Inmaculada Concepción. Y el lema de esta vigilia que se ha escogido ha sido María Estrella y Camino para una Nueva Juventud. Sí, queridos hermanos, en la historia de la salvación es María la que nos entrega la juventud. Éramos viejos y somos viejos al margen de Dios. Es María precisamente la que nos enseña a tener juventud, a ser jóvenes. Es María la que nos hace descubrir que ella es el cántico nuevo. Sí, ella es la que nos ofrece las maravillas que Dios hace en el ser humano, la gran victoria que conquista Dios para los hombres. Ella es la que nos revela la justicia de Dios. Ella es la que nos manifiesta en su propia existencia la misericordia y la fidelidad que Dios tiene con todos los hombres. Por eso, ella fue la que gritó, vitoreó y tocó las alabanzas de Dios, y tocó a Dios mismo, la primera que precisamente fue la que nos regaló esa juventud que viene de Dios. Cantad, queridos hermanos, un cántico nuevo. Tres cosas me gustaría deciros esta noche, queridos hermanos. Primera, no seáis viejos. No seáis viejos. Y se lo digo también a los jóvenes que están aquí. No seáis viejos. No es la edad lo que hace cantar un cántico nuevo. Es acoger o no a Dios en nuestra existencia. En segundo lugar, tened la juventud que regala Jesucristo, la que María hizo presente en este mundo, la que nos regaló. Y en tercer lugar, os diría algunas características de la juventud que nos regala y nos muestra la Santísima Virgen María. No seáis viejos, queridos hermanos. Habéis escuchado en la primera lectura que hemos proclamado lo que le sucedió a Adán y Eva. Quisieron ser Dios, se apartaron de Dios. Queridos hermanos, ¿no estaremos haciendo un mundo de viejos? Porque retiramos a Dios, porque escondemos a Dios, porque no nos interesa. ¿No estaremos haciendo un mundo sin fuerza, sin horizontes? Oí tu ruido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Somos viejos o jóvenes? Y la cuestión está en que lo somos ciertamente, según nos dice la palabra del Señor, si abandonamos a Dios. ¿Qué es lo que has hecho? Le preguntó el Señor a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Es que me dejé engañar. Es que me hice otro Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, se hicieron viejos, queridos hermanos. No hagamos una humanidad de viejos. Porque en segundo lugar,
¿Os habéis dado cuenta que el Señor nos dice, tened la juventud que tuvo Cristo? Mirad lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Él nos eligió en la persona de Cristo. Queridos hermanos, Él nos ha elegido, como eligió a nuestra madre, la Virgen María, sin pecado, limpia, pura, para dar rostro y carne a Dios en este mundo, para manifestar la juventud que ofrece Dios a los hombres. Él nos ha elegido, a todos los que estamos aquí, y nos destina a que entreguemos la juventud a este mundo, a que le demos los horizontes de Dios, a que proclamemos las maravillas de Dios, a que manifestemos la misericordia de un Dios que quiere al hombre, que no abandona al hombre, que se acerca a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, estamos destinados a ser sus hijos. Sí, estamos destinados a manifestar lo que supone ser hijos de Dios y a expresarlo en la vida de los hombres. Nada de rencillas, nada de egoísmos, nada de maldiciones a los demás, nada de prescindir del otro, nada de retirar al otro de mi vida. Pero solamente eso lo podemos hacer con la fuerza y con la gracia de Dios. Solamente así María salió al camino. Solamente así María salió al camino y pudo hacer grandes maravillas. La que hizo con aquel niño que no había nacido, o con aquella mujer anciana, su prima, que descubrió que Dios estaba en ella. Dichosa tú que has querido. Queridos hermanos, esta es nuestra gran tarea en este momento de la historia que estamos viviendo. Que se note por nuestra vida que no somos viejos, que tenemos la juventud de Cristo. Que digan, dichosos vosotros, que tenéis sentido para todo, para amar, para entregar la vida, para caminar, para crear una familia, para entregar la vida entera al servicio de Dios, con sentido profundo, para manifestar las maravillas de Dios. Queridos hermanos, seamos, como nos dice el apóstol Pablo, alabanza de su gloria, tened la juventud de Cristo. Y en tercer lugar, ¿qué características de esa juventud nos revela María? En primer lugar, esa juventud lleva alegría en el corazón. Sí, recordad que la visita del ángel de parte de Dios a María, como acabamos de escuchar en el Evangelio, y dejar entrar María al ángel en su vida, le llevó la alegría. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Este es el fundamento bíblico, queridos hermanos, del dogma de la Inmaculada Concepción. Este es el fundamento, dejar que Dios entre en la vida con todas las consecuencias de esta mujer, haciéndola llena de gracia, porque el Señor estaba con él. ¿Veis, hermanos? ¿Estamos alegres o estamos tristes? ¿Sentimos el gozo de la salvación de un Dios que nos da su rostro, que nos da su amor, que no nos abandona nunca, que aun cuando lleguen los momentos más oscuros de la vida, como puede ser la muerte de los seres queridos, sabemos que somos de Dios, que en la vida y en la muerte somos, que Dios no nos abandona, que tenemos la alegría de hombres y mujeres resucitados, que hemos sido conquistados por Dios mismo, pero a través de esta mujer excepcional que prestó la vida a Dios.
Una característica de la juventud es la alegría, queridos hermanos. Seremos discípulos misioneros, como nos invita el Papa Francisco a serlo. Si llevamos alegría, ¿quién se va a arrimar a nosotros si estamos tristes, quejosos, quejumbrosos, todo el día diciendo esto está mal, esto se viene? Pero, queridos hermanos, ¿quién se va a acercar a nosotros? María tuvo dificultades, pero se puso en camino y atravesó una región montañosa y llevó la alegría. ¿No nos querrá decir al Señor a nosotros algo de esto en este momento de la historia que estamos viviendo los cristianos? Queridos hermanos, y no me digáis que estoy en los aires. No, estoy en la tierra. Y hay que hacerlo en esta tierra, en la realidad concreta en la que estamos. No seamos quejicas. El quejica no conquista nada, ni a nadie. Se ensimisma en sus quejas. No transmite nada. Otra característica de la juventud que nos regala María no solamente es la alegría, es la seguridad que ella tiene en un Dios que se ha mostrado en su vida, se ha mostrado. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? El Espíritu vendrá sobre ti y la fuerza te cubrirá con su sombra. Es la seguridad de un Dios que la quiere, que la ama, que cuenta con ella, que va a hacer cosas que son imposibles. Un Dios que va a venir a su propia vida, que va a aposentarse en su vientre, que le va a dar rostro humano. María tiene seguridad de que este Dios en quien ella cree no la abandona. Queridos hermanos, tengamos esta seguridad. Y esto supone escuchar la palabra, vivir de la palabra, supone orar, tener tiempos también de oración, sí, de diálogo con Dios, de escucha de la palabra. Y otra característica de la juventud es que María dio un sí tan claro a Dios, sin miramientos de ningún tipo. ¿Es Dios quien me lo pide? Sí. Aquí me tienes. Aquí está la esclava del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la Inmaculada Concepción. Qué maravilla, ¿no? Hoy se acerca a nosotros, se acerca a Madrid y se acerca a los madrileños, a los que estamos aquí, pero se acerca a todos y a todos les está diciendo y nos está diciendo: no seáis viejos. Y a todos nos está manifestando también la Santísima Virgen: tened la juventud que os ofrece mi Hijo Jesucristo. Y a todos nos está manifestando la Virgen, la Inmaculada. Mirad, para comprobar si en qué edad estáis, ¿tenéis la alegría que viene de Dios? ¿Tenéis la seguridad que da Dios a la vida? De saber que no estamos perdidos, que no, que Dios triunfa siempre. ¿Estamos dispuestos a decir a la Virgen, o como la Virgen hoy, a Dios: aquí me tienes, Señor, aquí estoy, quiero que se haga según tu palabra, mi vida, no con cualquier palabra, sino con la tuya? Esta mujer excepcional
que es María, se acerca de una forma singular y especial a nuestra vida esta noche. Y acerca a nuestra vida a su Hijo Jesucristo, que se va a hacer presente en este altar dentro de un momento. Ojalá, lo mismo que María a través del ángel dijo a Dios sí, nosotros, cuando esté Cristo ahí presente, le digamos: Señor, aquí me tienes, aquí estoy. Voy a contagiar tu vida con tu alegría como tu madre, con la seguridad de que tú me sostienes y me quieres como tu Santísima Madre. Y siempre, aunque sea en la oscuridad, te diré: sí, cuenta conmigo. Amén.